Hola, hola, hola a todos. Hola, así mejor. <laughs> si no tengo el ruido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, 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 hola. Bueno, lo siento, lo siento porque es la hora del asado, es la hora del, del almuerzo, de, depende. <laughs> o sea, eso es un domingo, pero sí, no, es el problema así con, con la diferencia de horario y todo. Um, no sé cómo va a funcionar es la primera vez que trato de hacer un, un directo en twitch y en youtube al mismo tiempo y obviamente no funciona porque no, no aparece el chat <laughs> um, voy a ver así unos minutos para hablar entre ustedes <laughs> a ver si, si consigo no sé si voy a conseguir pero 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 no importa tanto parece que solamente lo de Twitch tal vez se va a aparecer porque no cambia eso bueno pueden leerse al, al lado no sé cómo funciona <laughs> lo siento todavía estoy estoy descubriendo cómo todas esas cosas funcionan um, a ver si en algún momento aparece alguien comentando tal vez desde Twitch y sin, si se queda así todo en negro lo voy a quitar. Ah, bueno, qué gusto, qué gusto. Ya somos 30.000, somos 30.000, casi 31, algo así. No, no revise hoy. Uh, sí, casi 31. La, las cosas están acelerando bastante. <laughs> Para las y los que no. no no son familiares del canal desde hace mucho, es un canal nuevo todavía. O sea, vamos a cumplir el. Así, el, un año del canal en julio, a principios de julio, como el 10 o el 14, algo así. Yo les puedo leer los. Sí, sí, no, yo puedo leer lo de, lo de Twitch y lo de YouTube en mi pantalla, pero no aparecen. Uh, lo siento, no, no sé cómo hacer. Voy a probar si hago esto. Sí, así es. ¿Ven? Ahí está. Quería así tener un fondo, un fondo oscuro y no me funcionó, pero tal vez es eso lo que yo tendría que hacer. Vamos a ver, estoy probando con ustedes. Sí, sí, ya está. <laughs> y está. Bueno, um, la verdad no, no, no planifiqué absolutamente nada, pero me acuerdo que cuando hice un, un video especial para los 10.000, había un montón de preguntas y una de esas preguntas era si se podía hacer todo eso en directo. Entonces, acá estoy, um, solo. <laughs> Me acostumbré a hacer lo, los directos con, con Rafa para manejar un poco todo y ahora estoy solo, entonces la voy a cagar, lo siento muchísimo. Ufa, somos ya muchísimos, uh, tanta presión, tanta presión. Bueno, um, estoy tratando de leer, por favor, para los que ya me conocen en el hola, hola absolutamente a todos muchísimas gracias por todos los mensajes. Uh, tómense algo, yo ando con, con tereré ahora porque hacen 35 grados en el sur de Francia, lo que es bastante extraño para un mes de mayo, pero en esos tiempos, bueno, nada tiene más sentido. Entonces, hacen 35 grados en el sur de Francia y ya son las 7 con casi 10. Estoy tomando un tereré curupí de menta y boldo. Uh, y eso podría ser que voy a andar un poco más acelerado que lo, que lo habitual entonces um, me va a ser un poco difícil leer todos los mensajes si hay preguntas o cosas por favor repiten 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 tratan de llamar mi atención estoy muy bien muy bien estoy muy muy bien y me, me daba cuenta que el, el último vídeo que compartí, o sea, la, la reacción a, a Juan Gabriel podía dar la impresión que yo no estaba bien, sí, estoy súper bien. Um, primero es que había grabado este, esta reacción um, hace 10 días, uh, es una de las primeras veces que, que tengo así una reacción y que trato de prepararla un poco porque estaba grande, larga, compleja y yo tenía mis dudas también sobre... Lo que se podía compartir uh, a través de las redes, de cosas así tan, bueno, tan íntimas. Y, y nada, no, me, me, me hizo sentirme muy bien y además me dio la oportunidad de, así de, 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 conocer, uh, de conocer a Juan Gabriel más allá de, del tema que conocía, de querida. Y bueno, eh, ya. Yeah. Está muy bueno y me tomé un par de días de descanso después. Estaba ya en una dinámica de casi sí, un video al día por las últimas dos semanas. Entonces me, temé, me tomé así dos días para descansar, pensar un poco. Hay, hay bastante cosas que están pasando uh, en mi vida para variar. Le, les voy a contar si, si les interesa. Pero bueno. La próxima etapa para esos próximos días, eh, volver a Barcelona para volver a ver un concierto, uh, será Lisandro Aristimuno el jueves, creo, el 26, sí, en cuatro días. Uh, a ver qué onda, a ver qué onda. Y para alguien, yo vi así cuál sería la, la, la próxima reacción uh, de un álbum entero. Um, yo tengo un montón en la lista, pero... Me parece que sería interesante escuchar a Anfibio, uh, o sea, un disco de Lisandro Aristimuño antes de ir a verle en vivo. Hola, hola, hola. Um, a ver, no me voy a perder con, con todos los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, da mucha energía los, los que están acostumbrados en el canal. Ustedes saben que hay que llamar mi atención y para lo, los nuevos, bueno, es así. Mi, mi memoria es uh, a veces complicada y que sea en el chat acá, pero también con las reacciones no hay problemas en mandarme una, dos, cinco, diez, cien veces uh, así u, una recomendación porque entra, sale, entra, sale, entra, sale y no es para nada grave. O sea, yo, yo yo sé que tengo problemas de memoria. Entonces, lo, no pasa nada. Hola, absolutamente todas. No, sí. Es un, es, un, es un sueño, es un sueño um, llegar, llegar a hacer eso. Porque no era, no era para nada lo. Um, o sea, no era común. No era común. O sea, yo no había visto en, en las reacciones lo que a mí me gustaba mucho. Y me gusta todavía um, eso de, de, de una comunidad tan, tan fuerte y, e inclusiva como la que armemos en este canal. Y también haciendo cosas a nuestra manera, o sea, tomando un poco más de tiempo, escuchando los temas enteros, los discos enteros, uh, hablando, hablando, hablando. Ver uh, <laughs> yo bastante de ver que hay ciertas personas le gustan acelerar un poco uh, la velocidad de los videos cuando estoy hablando, cada uno con su rumbo, a mí me conviene perfectamente. Um, es, es cierto que es un, un ejercicio particular hacerlo en otro idioma, pero agrega mucho uh, desde mi perspectiva, porque me permite um, así decir las cosas de una forma más, más directa como no tengo mucho vocabulario tengo que encontrar una forma de decir las cosas que sea que se entiende uh, ufa tenemos hasta Florida tenemos de todo bonjour bonjour a toutes et tous uh, buen provecho para los que están comiendo salud para los que están tomando yo voy a seguir con mi tele <laughs> a ver, a ver eh, ahora es un poco un, un tiempo libre la, la única cosa es que como estamos en directo en youtube y yo quería en algún momento poder hacer un, un directo en youtube ya que la mayoría de ustedes la mayoría de ustedes me conocen a través de youtube y, y todavía no, no no pienso en el twitch o sea no es algo complicado. Soy una persona que necesita acostumbrarse y todavía no. No me acostumbre, no tengo tanto este reflejo. Pero en YouTube no puedo poner música si no, me, si no cortan el, el stream directo. Entonces vamos a tener que hablar, no más. Hay un montón de, de cosas de que podemos hablar, uh, de lo que está por venir en el canal. De la actualidad, podemos hablar de Mbappé. ¿eh? <laughs> Otra cosa para celebrar. ¿Sí? Salud, Mbappé. Uh, lo siento si hay unas hinchas del Real Madrid, pero ya, yeah, se quedó en su ciudad. <laughs> me... Aristimonio es fantástico y no solamente eh, eh, me encanta su, su, su música. Me encanta lo que comparte en, en Instagram también, o sea, que sean su, sus recomendaciones musicales. Tiene, tiene, o sea, siempre hay actividad en su, en su cuenta Instagram uh, de Lisandro Aristimuño. Y yo le puedo mandar un mensaje y me contesta, entonces me siento súper orgulloso de eso. Le mandé, le mandé un tema ayer y, y nada, me contestó otra vez, entonces me siento así súper privilegiado. No, parece, parece un tipo genial. No sé si voy, si voy a tener la oportunidad de, de hablar un poco con él cuando, cuando voy a ir a verle. Pero, no sé. Muy buena onda, muy buena onda, Lisandro. Y nada, y Di María, sí, no. <laughs> estoy, estoy pensando que no, no vi... Tal vez alguien sabe uh, para el mundial que viene de diciembre, será algo así, diciembre de 2022, um, si Francia y Argentina se van a encontrar antes del final. Porque no tengo muchas dudas que si no nos encontramos antes, uh, los dos equipos se van a encontrar en la final. Uh, pero no sé si estamos así en, en la misma parte uh, o no. Bueno, sería, sería para vos. Uh. <laughs> ahí, ahí empieza. Eh, Papo, Papo, escuché Papo al principio del canal, cuando alguien me, me avisó, tal vez eh, alguien acá, no me acuerdo quién era, que si me gustaba mucho Clutch, yo tenía una, una remera de, de la banda estadounidense Clutch, tenía que escuchar a Papo uh, porque se parecía bastante y que Clutch había hecho un cover de, de Papo, y entonces así descubrí Papo, um, escuché en un stream también, pero no, Papo Blues está en la lista desde, de, esos, de esos grupos, de esas bandas, de esos músicos que están en la lista casi desde el, el primer día, y estoy luchando, luchando, luchando para, <laughs> para, seguir, para seguir así escuchando. Todas las sugerencias, pero es un viaje de ida. No, no no, creo que se puede ni que se merece tratar de escuchar 15 temas distintos al día porque no es así que se, que se entiende, que se aprovecha. Um, muchos de los temas que escuché por primera vez en el canal fueron temas que escuché 10, 20, 50, 100 veces desde entonces y, y quiero seguir así. O sea, hay que asegurar cada paso para entender bien uh, un grupo, un disco, un tema uh, que entra por, por los porros, así se dice, por los agujeros de la piel. Y así se, 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 siente, se siente diferente. Um, ah, viste, Carlos, sos vos. <laughs> Carlos, Carlos Sánchez fue, fue el que me recomendó a Papo. Y eso era en en julio o en augusto, agosto agosto um, hola hola absolutamente a todos. Uh, Charlie García bueno hoy grabé una reacción um, algo, algo un poco distinto otra vez uh, parece que se va a bloquear pero no sé todavía voy a voy a, a publicarla después de este directo y armé un o sea el amigo Tarcus, para no denunciar, eh, me armó una lista uh, de rock en tu idioma, o sea, seis temas, onda rock en tu idioma, de 1984, porque yo, yo quería hacer una reacción a, a, a música y a videos uh, emblemáticos para, para toda Latinoamérica. Y era buscar así unos temas que puede ser fueron transversales. Y uh, sí, fecha por fecha, empezando en 84, y si sí, sale bien, 85, 86, 87. Pero bueno, vamos a ver. Y en este, en este Rock en tu Idioma, volumen 1, uh, empieza con Charlie García. Y creo que será por Charlie García que se va a quedar bloqueado. J Jairo, Jairo, todavía no, no, no escuché. Hay, Ustedes saben, hay un montón, un montón, un montón de, de cosas que necesito escuchar, que tengo que escuchar, pero el tiempo, el tiempo nomás. Um, uh, estoy tratando de leer sus mensajes. Es difícil, es difícil, sí, escuché a Piano Bar, escuché a Piano Bar uh, en gran parte en, en, en la reacción. Um, para el cumpleaños de, de Charlie, para sus 70 años. Hay un video especial, uh, creo que es bastante raro este video, esta reacción, pero adentro... Uh, no, es en el top 2021, ya me equivoco. El que escuchó casi todo Piano Bar y escuché el resto del disco en mi tiempo privado. Callejeros no escuché todavía. Conociendo Rusia todavía tampoco, pero creo que hay un... Los músicos de Conociendo Rusia fueron los que acompañaron a, a Nicky Nicole en su en su Tiny Desk. Creo que había leído eso. Pero ahí lo siento, Loli. Ojalá que, que salga bien. Mm. <laughs> Muchos mensajes. Bueno, sí, conociendo Rusia. Y, y para eso sí, hay que mandarme un, u, una lista de temas. Ustedes saben cómo funciona. Necesito así unos temas para, para empezar cuando no conozco. Y sí, no, Ángeles Azules también sale muchísimo en las sugerencias esos días. Um, ah, ¿en qué año estuve en la Argentina? Eh, estuve en la Argentina en el 2006. De no sé, febrero o marzo del 2006 hasta fin de septiembre. Así fue. Para todo eso, para ver a Francia perder un mundial fuera de mi país, era duro, muy duro. Y estaba medio enojado con los argentinos en este momento, les aviso. O sea, por lo menos con los argentinos que apoyaba a Italia contra Francia. Me enojé, me enojé. Manal. Manal es un elemento así también crucial de la historia del rock en, en, en español con, y por lo menos en el río de la plata por lo que entendí con Espineta con, con y, oh, y los gatos de argentina no conozco ninguna provincia Uh, la única provincia que conozco, ni siquiera es una provincia, es el barrio de San Telmo. Yo me quedé en el barrio de San Telmo como una cucarracha durante seis meses. Me encantó. Um, fíjense que yo tenía 20 años en este momento y San Telmo me, me hacía sentirme en, entre París y Barcelona, de una cierta forma. O sea, yo me sentía muy bien, podía andar caminando. Uh, como, como parisino, yo estoy acostumbrado a encaminar en la ciudad. No tomo los transportes públicos cuando hay, pero hasta, hasta hoy no, no entendí lo de la T y cómo se tomaba un colectivo en, en Buenos Aires. Seguro que ahora es más fácil, pero en esa época era así, con la T y era algo. apenas hablaba eh, castellano y ver eso era. Uf, entonces, no sé, sí, todo lo que podía hacer caminando, lo hacía caminando. Y en San Telmo, viví en dos lugares distintos de San Telmo, en Chacabuco 447 y en Defensa, al lado del Parque Lezama, cerca del Bar Británico. No sé si el Británico está todavía abierto, o si lo cerraron. Me acuerdo que había ya un quilombo con eso, pero no sé, ¿el Bar Británico está abierto todavía en Buenos Aires?, Hmm. Alors là, il faut que je tousse. Je ne sais pas comment on fait pour tousser. Espéren. Ahora mejor. <laughs> um, ¿qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quería contar. Um, sí, también, uh, vi muchos mensajes très très agréables sur bon, bueno, uh, le fait que j'avais laissé mon Mi, mis puestos públicos en, en Francia, uh, casi 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 todos, no es una elección. Es, es una elección y es un privilegio. O sea, no se, no se preocupen para eso. Es algo que yo tenía que hacer y creo que sin haber tenido así nuevas perspectivas como las del canal, no de hacer del canal mi, mi profesión, sino de pensar que tal vez... Um, tal vez podría... <laughs> Ahí viene un divague, lo siento. Um, seguro que, que, que muchas personas se encuentran en esta situación. De en algún momento, y el confinamiento ayudó bastante en eso, <coughs> preguntarse si las elecciones, um, las cosas que, que hicimos en nuestra vida fueron elecciones propias o fueron el resultado de una ausencia de elección, lo que se llama el determinismo. Um, si el hecho de vivir en, en tal ciudad, si el hecho de trabajar en este, um, son así productos de, de un deseo profundo o al final es más, bueno, la evolución natural y vos haces eso porque tus padres trabajan en este campo, vos vivís en esta ciudad porque tu familia es de esta ciudad. Uh, vos te especializaste en algo, bueno, porque ahí había trabajo, entonces te fuiste donde había una oportunidad. Uh, <coughs> y, y así fue un poco mi vida. Uh, fue siempre tratar de hacer lo, lo mejor, de encontrar las mejores oportunidades, pero hubo un montón de fracasos. Y también siempre tratar de de hacer las cosas que les parecían buenas para mi familia, mi, mi, contexto, mi contexto sociocultural y, y no escuchar tampoco al, al niño que todavía llevo adentro, que, que siempre quiso hacer algo con, con la música. <laughs> y es, es extraordinario pensar que... Lo siento. Pensar que a, a veces por, por casualidad um, vuelven un poco las cosas. Y le voy, le voy a hacer una confesión. Um, en, creo que era en diciembre, diciembre del 2020 o enero del 2021. Yo tenía en, en la idea de hacer un podcast audio. Um, ya tenía la idea de hacer algo en castellano porque, porque no sé, es, a veces hay, hay gente que, que prefieren escribir en otro idioma porque se comparten cosas distintas y creo que es, es bastante similar en mi, en mi caso. Um, tengo una relación con, con este idioma y con ustedes que es distinta a, a la que puedo tener en, en francés y con franceses. Y, y bueno, y no era un, un podcast de música, pero sí, me compré, me compré mi, mi primer micrófono pensando en eso, uh, empecé a, así a jugar con, con, con la técnica y, y poco tiempo después um, se me cayó el, el diagnóstico de TDAH que tenía pendiente, pero con, con este diagnóstico entré en otra, otra, otro proceso y como soy un hiperactivo total, eh, me diagnosticaron en febrero del 2021, en marzo del 2021 entraba como administrador de la Asociación Nacional de la Gente con TDAH, en abril del 2021 entré como secretario nacional de la Asociación de Gente con TDAH. En junio del 2021 publiqué, uh, así mi primer, era un póster en, en la Conferencia Internacional del TDAH y ganemos un premio con este póster. Um, y en, en septiembre um, entré como, como vicepresidente del Consejo Nacional de la Gente con Capacidades Distintas en Francia. Y mientras uh, estaba en todo eso, empecé el canal. Y... Yo había dejado el mundo de la política y de las políticas sociales porque me, me hacía mal. Me hacía mal porque no, no aguanto mucho la frustración. Y para alguien con empatía, el problema de la política es que hay que comerse muchísima frustración y ver que las cosas no andan en la buena dirección sin tener una gran capacidad de cambiar las cosas. Y, y nada. Yo había dejado este mundo por esta misma razón. Volvió a través de mi diagnóstico y me llevó un año para alejarme de nuevo y volver a mi sueño de, de infancia, que siempre fue, siempre fue la música, siempre fueron los medios de comunicación. Fue lo que. Sí, todo mi tiempo libre, cuando nadie estaba mirando, era eso. Era eso lo que me llamaba la atención y muchísimas memorias de mi infancia están relacionadas con, con eso de, de la música de los divagues uh, de, de los micrófonos o sea es algo casi sensual uh, en mi vida pero bueno uh, de música boliviana uh, escuché un tema uh, está en el canal uh, hablemos también de azul azul, creo era los que los que publicaron la bomba pero no me parece que lo más lo más llamativo para la música boliviana tengo una lista tremenda alguien me armó una lista fantástica de música boliviana um, hice una captura de pantalla y está por está por llegar es casi que la lista está demasiado grande para saber dónde puedo cuál tema o cuál grupo puedo elegir pero hay hay un montón um, a ver, lo siento, no estaba hablando, entonces no podía leer al mismo tiempo. Si hay preguntas hay que ponerlas una y otra vez. Por favor, no, no, no ponen uh, sugerencias de, de, de reacciones musicales porque se me, me los van a, a perder. No puedo anotar, no, no sé si puedo guardar el chat, entonces mejor poner en comentarios. O mandármelo en, en Instagram, funciona mejor, porque si no, acá se, se, se van a perder en, en todo. Y bonjour a tous. ¿Con qué asustan a los mitai en Francia? Porque en Pomperito no um, hay. Uh, los mitai me imagino que son lo, los niños, ¿verdad? Uh, los niños a, acá se asustan con el lobo. Es la historia del lobo y es así una memoria muy, muy presente en, en, en Europa y en Francia en particular, lo de los lobos que comen a los niños. Um, es así, o sea, yo incluido me contaban eso cuando era, cuando era muy chiquito, que hay que, hay que, sí, hay que comportarse bien, si no el lobo me iba a comer. Uh, y hace parte también de una, de una historia, o sea, de algo que sucedió de verdad en el siglo XVIII, al fin del siglo XVIII en Francia. La historia de la bestia del Gévaudan. Uh, es la, una región muy cerca, o sea, hace parte de donde estoy precisamente ahora mismo, en el sur de Francia. Y hubo casi todo un drama porque había un, un monstruo, una bestia, um, supuestamente un lobo gigante. Que, que, que mataba a los niños, que hicieron una película uh, basada sobre, sobre, sobre este tema, sobre esta historia, y fue una historia muy muy compleja, fue un, uno de los primeros, así toda la prensa, la prensa se estaba desarrollando todavía eh, en el fin del siglo XVIII, y fue una de así, las primeras novelas de la prensa hubo hubieron cazadores de todo el país sino de toda Europa que vinieron para tratar de encontrar este lobo el resultado fue que mataron a muchísimos lobos que no tenían nada que ver con esa historia y que bueno encontraron un lobo que era grande pero nunca nunca nadie supo si si era esto si era cierto etcétera etcétera ahora es un es un mito pero todavía si sí, es con, con este tipo de historia que se asusta a los niños y no con el bombero Uh, si lo pronuncio bien, uh, el bombero, la, la, la primera vez que escuché hablar de eso, eh, cuando me, me junté con mi pareja y hablaba con, con otras paraguayas, y una de esas estaba contando una historia que estaba perdida en, en el bosque y que el, el bombero le ayudó, y, y, y yo escuchaba, sin participar en la conversación, y yo no escuchaba bombero, escuchaba bombero. Y un bombero en el medio del bosque que la O sea, no entendí nada hasta, hasta preguntar, pero ¿qué, ¿qué onda con un bombero en el medio del bosque? Y no, era el bombero, un mito guaraní eh, excepcional. O sea, los mitos guaraníes son, son, son de los mejores, en serio. Um, voy a hacer una pausa, tratar de leer los comentarios. Mm. Hoy sale, un, hoy sale una reacción si sí, si sí funciona uh, ya tengo así esta lista de, de los seis temas del rock en tu idioma les puedo les puedo contar la lista uh, para que ya se, se enojan o que ya se preparan <laughs> a, ver si, a ver si 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 sale pasa algo raro no la encuentra. Entonces esos seis temas de 1984 que escuché en esa reacción que, que voy a publicar después de este directo son, Charlie García nos siguen pegando abajo en, en, en el Luna Park. Es 83, pero fin de 83, entonces entra en 84. Chalis siempre tiene que entrar. Uh, los abuelos de la nada con mil horas. Este, tam, este tema también lo había escuchado en la reacción a Calamaro, pero esa vez es la versión así en vivo con los abuelos y es una versión increíble. Um, Mecano con barco a Venus. Bueno, no voy a contar lo que cuento en, en la reacción. Cuento los temas nomás. Uh, Alaska y Dinarama, ni tú ni nadie. Uh, la Unión, Lobo Hombre en París. Y, y bueno, este tema lo, ya lo, lo he escuchado por lo menos tres o cuatro veces desde que grabé esa reacción. Y uh, terminé con el tri, triste canción de amor, uh, la versión original, ya que había reaccionado a la versión sinfónica en un directo de Twitch anterior. Yeah. O sea, ahora saben lo que les esperan. Después de este directo es así, una reacción de una hora veinte. Entonces estamos bien, como siempre, una reacción cortita, pero, pero es así. Piedra que late. ¿Qué es Piedra que late? Si es una sugerencia, Manuel, mejor mandármela. <laughs> Me están haciendo, Borja, no, vos no, no, no. Reacciones, sugerencias de reacciones en, en comentarios o en Instagram. En este en este directo no voy a poder, no puedo anotar al mismo tiempo. Me las voy a perder. Um, si voy a terminar la discografía de los Redondos antes de empezar con el Indio solista. <laughs> Uh, supuestamente sí. Yo, yo me metí en, en eso, de en escuchar absolutamente todo, uh, por lo menos versiones estudios, de Los Redondos y después de, de Solari. Uh, lo puedo hacer con un grupo porque, porque son muchos discos, pero eso era una. Es, yo soy bastante leal con esas cosas. Es algo que conté con cuando expliqué que estaba hincha de river y que no elegí River en el papel como hay, uh, hay que tener un, un equipo argentino, voy a elegir este. No. Fue por lealdad total, por con la gente quienes me introdujeron al, al verdadero fútbol y al fútbol argentino. Um, ellos eran hinchas de river. Mi lealdad va a así y eh, la misma cosa con, con, con los redondos uh, los, los ricoteros así se dicen los ricoteros fueron los primeros en así en entrar en el canal en, en bancar el canal en apoyarle y bueno yo soy yo soy fiel y yo soy leal entonces uh, la discografía entera de los redondos, aun si estoy solo, lo voy a hacer. Y voy a escuchar absolutamente todo. Me parece, me parece lo, lo mínimo que puedo hacer, porque sí tuve mucha suerte al principio del canal, porque no sé cómo cómo hubiera funcionado si hubiera sido difícil. Yo empecé así como como un desafío. Apostaba que que podía ser interesante eh, desde varias perspectivas, la mía incluida, pero si no había funcionado, es ahora, ahora que, que, que anda bien el canal, que me doy cuenta que supuestamente no funciona tan bien, eh, pero cuando uno no sabe, no sabe, eh, pero si había luchado durante meses para, para encontrar personas, recibir sugerencias, etcétera, etcétera, tal vez hubiera... No hubiera tenido la motivación suficiente, además con el, con el trabajo y todo lo que se armó, hubiera dejado uh, esa, esa oportunidad y me hubiera perdido muchas cosas positivas en mi vida ahora. Entonces, si sí, voy a escuchar todo de los redondos um, y después solari en solista, eh, es así. Hay que ser fiel, leal y además no es un sufrimiento para absolutamente nada. Cada disco que escucho abre nuevos mundos y nuevos divagues Entonces no, no, no hay dudas en eso. Es solamente que al principio del canal me acuerdo que yo quería escuchar las discos, la, así todos los discos, ¿cómo se dicen? Discografías, no sé, um, de todo el mundo. Uh, y tenía así planificado escuchar a, a todos los discos de Soda, a todos los discos de los Redondos. Tolo. No voy a poder hacerlo, por lo menos en, en los meses que vienen, porque entra por todos lados. Pero voy a seguir, pero tal vez no lo voy a hacer en el orden, etcétera, etcétera. Sino que la última reacción de Soda me, me hizo algo y creo que Signos, el, el disco siguiente, le voy a escuchar rápido, rápido, rápido. El Cuarteto de nos, eh, para ser totalmente honesta, eh, eh, ayer, lo pensé ayer, que yo quería hacer una reacción uruguaya. Eh, y el Cuarteto de nos, eh, sí, mi, mi pareja empujaba muchísimo al Cuarteto de nos, Entonces, eh, próximo en la lista de las reacciones así de, de, de música uruguaya, me imagino. Um, pum, 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 pum. pum. Ya, estoy totalmente perdido. Uh, estoy perdido. Ayúdenme con las preguntas. No, sí, ya está. El cuarteto de nos, ya está, Sandra. Ya lo tengo. <laughs> ya lo tengo. <laughs> sí, la ruleta. Para, para los que no estaban en este momento en el canal, empecé en algún momento en tener una ruleta para hacer la selección. Um, porque algo que quiero también decir es que... Hay varias formas para la gente que hacen así contenido en YouTube de, de obtener sugerencias y algo que me molestaba a mí, como persona que miraba reacciones, era de pensar que la mayoría de las veces era la gente que era en el Patreon o la gente que apoyaba con plata al canal que tenía este poder decisional sobre lo que se iba a escuchar y hacer reacciones. Lo entiendo de una forma práctica porque mi forma de hacerlo es mucho más complicada ya que, ya que todos me mandan así sugerencias y es más difícil hacer una selección. Pero yo no creo en, en, en el... o sea, no me parece justo. Y cualquier cosa que voy a hacer, la cosa principal para mí será que sea justo. Por lo menos que no veo, que no le veo una justicia así de una. Y eso me parece injusto. Porque alguien que no tiene la plata para tener así o para apoyar en Patreon uh, uh, no es para nada, ni de su culpa, ni del contexto, ni nada. Y no significa que tiene menos cosas que proponer uh, que una persona que tiene esos 3, 5, 10 dólares uh, para, para apoyar el canal. Son cosas distintas para mí. Uh, el impuesto tiene que ser justo. La gente que puede, puede. La gente que no puede no significa que tienen menos derechos absolutamente nada. Entonces, um, entonces, eso. Gracias, Orson. Gracias, Orson. Um, el próximo encuentro en el estudio, uh, yo creo que será tango. Yo creo que será tango. Pero no, no sé todavía. Tengo una lista tremenda de encuentros en el estudio. Seguro que viene la semana, sí, la, la, la próxima semana. Um, este, este lunes, pero sí, seguro tango. Um, ¿Por qué elegís música argentina? La verdad, no elijo música argentina. Eh, la música argentina que me eligió. <laughs> no, no, no hay, no hay elección uh, para, para nada. Um, es solamente que cuando uno no, no conoce, empieza con lo que tiene. Y si hay algo que está bien claro y que siempre fue claro en, en mi canal es que no hacía no reacciones a cosas argentinas, hacía reacciones a música latinoamericana y... Creo que hoy en este en esta reacción será la primera vez que voy a hacer una reacción a grupos españoles. Yo no quería hacer reacciones a grupos españoles y alguien me convenció que era era un poco estúpido hacer esa separación porque en la historia de del rock en, en español por lo menos se comunicaba mucho entre España y Latinoamérica. Um, pero no no yo siempre quise precisamente Um, aprovechar de, del, del poquito conocimiento que yo tengo de, del idioma castellano para precisamente escuchar cosas de un continente entero. Uh, no sé si ustedes se dan cuenta de, de, de lo increíble que es de, de, de tener cosas en común a un nivel tan grande, con tantas culturas, tantas historias, tantas así. Uh, tantas influencias, tantas tradiciones, pero, pero, pero de tener cosas en común tan fuertes como un idioma para por lo menos comunicar. Eso es increíble. Y no, siempre, siempre mi idea en el canal fue de escuchar grupos de, bueno, de, de, de todos los países. Estoy en eso. Um, hay, hay movimientos, pero... No, no, me parece, no me parece absurdo escuchar mucho rock argentino, ya que en los comentarios, aún de, de personas que no son de la Argentina, se confirma, que, que se confirma con oídos que son, que son grupos eh, estupendos los que, los que escuché, por lo menos. Pero eso no significa que hay una jerarquía de cualquier forma, ni que estoy encerrado en un estilo, es, son cosas, así se armó el canal, así se desarrolló, tuve la oportunidad y las sugerencias, por ejemplo, de, de descubrir un programa de tan buena calidad como encuentro en el estudio, pero para decir las cosas de una forma... Si sí hay programas uh, de, de música uh, mexicana, programas mexicanos, o de Colombia, o de Chile, o de Venezuela, etcétera, etcétera, uh, me interesa igual, no, no hay jerarquía. Así se armaron las cosas. Encuentro en el estudio es un programa excepcional en su forma de, en su forma de ser, en la calidad de los músicos que vienen, en así la es su... Es un periodista fantástico, pero no, nada está cerrado y no hay jerarquía, es oportunidades, no más. Entonces me dicen que ADN, ADN. Ah, sí, recibe un mensaje sobre eso. Es el documental sobre, sí, de residente, de residente que hace su, su prueba de, de ADN para saber de dónde viene. Así su patrimonio genético y después hace un viaje. ¿Es eso? Um, sí, sí. Um, sí, no, está, está en la lista. Alguien también me, me recomendó un, un documental sobre, sobre música y neurociencia con, con Bertoldi, con la hermana de, de la cantante de Lucas También está en la lista para una reacción musical. Pero... <coughs> Sí, tiempo, tiempo. Pero estoy teniendo más tiempo esos días. Voy a tomar un poco porque... ¿Qué hice? ¿La cagué? Sí, sobre eso de lo... Eso. Gracias, Reina. Um, Reina Momo, 1978. <laughs> Hablando de Andochina. Andochina uh, es interesante porque a veces digo cosas, les cuento cosas, hay que superar ciertos prejuicios. Está genial que, por ejemplo, así um, la gente que estaba full con con soda escucha otro tipo de grupo o que no es porque vos sos un fanático del rock chileno no te puede gustar uh, el rock mexicano, etcétera, etcétera o salir del rock como lo hicimos con el rap, por ejemplo. Y yo <laughs> con Toda la vergüenza no consigo superar cierta, ciertos prejuicios. <coughs> y con Andochine yo tengo prejuicios. Tengo prejuicios porque es un grupo francés con cual crecí y que se escucha muchísimo por acá. Demasiado, en mi opinión. No demasiado por la calidad del grupo, demasiado porque demasiado. Porque es mi, es mi juego cuando entro en el auto y que pongo la radio, es que yo puedo cambiar. Todas las estaciones de radio y voy a encontrar un tema de Andochín siempre, siempre, siempre. Y los temas que pasan en la radio son como ocho, desde los años 80. Son los mismos ocho. Entonces, mmm, hablar de Andochín, de Andochín para mí será, sería algo. Bueno, revisitar algo que conozco mucho y además. Mmm, Obviamente voy a sentirme un poco más argel porque tengo prejuicios por el tiempo y no el grupo no se lo merece, no creo. Uh, entonces está pendiente. Yo tengo ya una lista desde hace meses de los temas de Shin que me gustaría comentar, pero todavía no, no, no tuve las pilas de hacerlo. <laughs> pero está, está en la lista. Um, es que, bueno, de esos grupos hay un montón de grupos eh, estadounidenses, anglos, franceses y seguro para ustedes también, que están buenos, pero al final el hecho de haber escuchado escuchadoles uh, mil millones de veces ni se puede aprovechar de, de lo bueno que era. Y y por eso, por eso tengo ganas de hacer esa reacción a Andushin, porque si hay personas que no conocen, puede ser que les van a gustar. O que le van a encantar, um, pero yo tengo que superar eso y les juro ayer ayer estaba en la radio otra vez o sea, es todo el tiempo y bueno um, a ver a ver a ver a ver a ver a ver dónde estamos dónde estamos dónde estamos no vi el edit de Netflix um, mm, 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 mm. Estoy buscando las preguntas. Estoy buscando las preguntas y no las sugerencias. Porque ya me perdí. Un saludo para absolutamente todas. Um, sí. <coughs> um, para hablar un poco de, de, del, del canal Encuentro, uh, hay un canal francés, o sea, franco-alemán. Uh, también un canal público uh, que está muy pero muy 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 bueno y tiene u, una plataforma en castellano traducen muchos documentales y programas en, en castellano y se, el canal se llama Arte Arte punto slash es para la versión en castellano y es absolutamente fantástico si tuviera el tiempo uh, hubiera compartido un montón de un montón de, de documentales de Arte pero no <laughs> Me estoy acostumbrando. Esas cosas son, son nuevas para mí todavía. Pero así es. A ver, ya me perdí. Uh... Gracias. Uh... Sí, vamos, vamos a hablar un poco de eso también. Um... Vamos a hablar un poco de, de, de colaboraciones y de filosofía. <coughs> uh... Una cosa importante que yo tengo que plantear es que yo no soy ni un académico ni un filósofo. Uh, para nada. Uh, si a veces se percibe así es porque yo crecí en una familia de académicos con una madre profe de filo y un papá profe de literatura. Pero son cosas que yo nunca leí uh, mucho, o sea, paré de leer como a la adolescencia con este trastorno que me llevaba por cosas que me provocaban más adrenalina y endorfinas que la lectura, y desde entonces se puso mucho más complicado ponerme tranquilo uh, en un lugar y leer, porque es difícil atrapar mi, mi atención, mi concentración. Um, entonces, por lo menos, yo puedo hacer toda la ilusión de hablar de filosofía, porque... Bueno, lo, lo escuché toda mi vida y los libros. Yo sé quién fue quién. Historia de la filosofía, tal vez puedo, puedo hacer un poco de ilusión, pero no les voy a engañar. Nunca leí un libro entero de filosofía. Sí, no, unos, pero pero muy poco. Entonces sí, es un capital cultural, uh, es un capital cultural y algo que sería tal vez un poco más interesante es que es en mi educación. O sea, no a veces leo en los comentarios ustedes que dicen que tal o tal cosa que, que, que puedo decir se refiere o, o se parece a, a tal y tal movimiento de, de una escuela de filosofía o de un pensamiento. Y bueno, fíjense que si, si mi madre era profe de filosofía, aplicaba en la vida y en mi educación eh, este tipo de cosas. Yo leí muy poco de Kant, o sea, sufrí mucho tratando de leer a Kant en, en la universidad, um, pero yo creo que mi visión de la moral tiene mucho que ver con, con la de Kant, aun si nunca lo, lo, lo he leído. Es, es así. Uh, pero lo que, me, lo que me interesa en todo eso es que como no sé mucho, pero... Creo que tengo la capacidad de entender algo si me lo explican bien. Uh, superé uh, varios síndromes de, de impostura con eso. Um, me, interesa me interesaría tener unas charlas con, con, con personas que sí saben. Porque yo puedo ser el, el tonto un poco útil para preguntar cosas y porque a veces, y eso es una crítica un poco más dura, um, tengo esa impresión que... Eh, una parte de, del mundo académico y de los intelectuales se encerran entre entre ellos um, y, y no entienden que el primer propósito de, del conocimiento es de compartirlo y no de compartirlo solamente con las personas que ya están en este proceso. Hay que aplicarlo a las cosas mucho más prácticas, porque si no. Pueden pasar 50 años sin que una idea hace su camino hasta la vida real. Y en mi opinión, en este caso, no sirve para absolutamente nada. Si no, vamos a volver a eso de hacer historia de las ideas y no aplicar esas ideas en, en la vida. Entonces, puedo ser bastante duro, pero al, al, al mismo tiempo, me interesaría mucho hablar con alguien que sabe de filosofía o que sabe de, de, de ciencias humanas para precisamente tratar de traer uh, esos principios, traer esos conceptos a cosas mucho, mucho más actuales y formuladas de una forma más básica, porque si no, yo no voy a entender. Entonces, así es, me parece que sería algo interesante. Um, además, uh, para terminar con, con, con este pequeño divague sobre el lo académico, um, hay una especialización tan importante que si necesitas 30 o 40 años para sentir que tienes cualquier forma de autoridad para hablar de algo en específico ya es demasiado tarde, es demasiado tarde porque la de conexión con el con el mundo y el mundo no es solamente en las universidades o, o en Así los espacios de discusión uh, intelectuales uh, ya el mundo se fue y estás totalmente desconectado no, no vas a encontrar un, un vínculo uh, fácil para comunicarte con, con la gente ya o sea, mi hermano es académico y sería muy difícil para él explicar ciertas cosas a alguien que no sabe nada de historia medieval porque ya se fue demasiado se fue demasiado entonces Sí, Dario, Dario Z, está, está en la lista, está en la lista. Son de esas cosas que, bueno, hay que, hay que encontrar un equilibrio eh, entre todo, pero obviamente me interesaría muchísimo eso de documental, de la actualidad, ustedes saben cuáles son las cosas que me gustan, hay la música, pero hay otras cosas, y bueno armar todo eso significa que yo me tengo que acostumbrar, uh, tengo que entender también un poco más lo que a ustedes les gustan como tipo de, de charlas, todo eso eh, es distinto y hay que encontrar un, un punto de, de equilibrio ¿eh? porque no 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 hago este canal solamente para mí, sino para que también sea algo agradable um, y hablando de eso hablando de eso también me di cuenta de algo uh, con los análisis de youtube uh, es, es que muchísimos de, de ustedes me, me miren a, a la noche antes de dormir y lo entiendo perfectamente porque era algo que yo hacía con programas con podcasts de historia uh, entonces a ver si en este contexto hay cosas que yo tengo que cambiar uh, para que sea más agradable Uh, para escuchar en la cama antes de dormir, pero eso me di cuenta. Nadie me lo comentó, sino que me di cuenta por les, las estadísticas y pensando que yo haría eso, <laughs> de poner así el, el programa y, y dormir enfrente. Oui, j'aime bien les ogres de Barbac. Me gustan los ogres de Barbac, aún si no conozco mucho. Conozco unos temas, pero es un grupo francés de Ska, vamos a decir Ska, ¿no? uh, que es bastante bueno. Um, mm, 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 ya me perdí, me perdí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tuk, 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 tuk. Ah, ¿por qué dejé mi trabajo? Primera cosa no era un trabajo en el sentido que no tenía un salario, porque soy de esas personas que, 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 que trabajan gratis, uh, aún si, si estoy un poco en la mierda, pero um, tengo el privilegio uh, todavía de tener una casa, que era la casa de mi madre, y de recibir plata um, de la seguridad social, porque um, quité mi empleo, en, dejé mi empleo en París. Um, cuando mi, mi madre falleció porque bueno era en París acá es el sur yo tenía los animales la casa etcétera etcétera entonces, entonces tuve que dejar mi trabajo en esa época yo era el jefe de, de la planificación de los juegos paralímpicos uh, de París 2024 uh, y dejé eso en, en julio de 2020 entonces todavía me dan un poco de plata todos los meses hasta que encuentro un nuevo trabajo y como yo tenía eso, uh, me metí en, en esos puestos públicos, pero no, no te pagan. Son muy... te exigen mucho tiempo. Uh, un, un nivel de... O sea, son para expertos y todo, pero es gratis porque... Porque se parece que ahora no se paga, no se paga el tiempo ni el trabajo. ¿eh? Pero bueno. Um, Sí, historia y su música, yo ya vi este canal de YouTube. Es un canal fantástico. Creo que compartí lo de, de las Malvinas de este canal. Entonces, sí, lo dejé, dejé este, dejé este puesto por dos razones. Um, la primera es que me provocaba ansiedad. Y o sea, no me sentía bien. Porque me demandaba mucho. Y de un, con algo de ironía, para, para un consejo de la gente con capacidades distintas, pero no era accesible para, para mi forma de ser. O sea, uh, una persona que vive con TDAH tiene muchísimos problemas de organización, muchísimos problemas para hacer las cosas de una forma autónoma, especialmente si son cosas que no dan gusto. Uh, y yo tenía que organizar una comisión de 170 personas con reuniones todos los meses, etcétera, etcétera, y un montón de otras cosas. Entonces me perdía en todo lo que tenía que hacer um, y eso provocaba esa famosa ansiedad que la gente con TDAH conoce, o sea, hacía todo para olvidar lo que yo tenía que hacer durante el día y era el momento de dormir que volvían así. Esas ideas que, mierda, yo tenía que hacer eso hoy, yo tenía que hacer eso la semana pasada, etcétera, etcétera. Entonces, eh, una de las razones era eso, que me provocaba tanta ansiedad que no conseguía al mismo tiempo hacer cosas en el canal. O sea, el, yo perdía a todos los niveles. Um, y la segunda razón era así, el contexto político. Es que... Yo tenía un puesto que me daba toda libertad de decir las cosas como son, como eran y como son, a los ministros, a los responsables nacionales o internacionales. Eh, pero bueno, te escuchan y no cambia nada. Y a mí no me... O sea, me, me estresa muchísimo. Y me estresa estar en... O sea, estaba mirando un sistema... Que, que se está pudriendo. Y así, si, si, si sos... Si no tenés la capacidad de cambiar las cosas, pero solamente tenés la capacidad de ser el mejor testigo de un fracaso, no da gusto. Prefiero alejarme de eso, votar bien, eh, apoyar los cambios cuando se puede apoyar, pero eso de, de, de contar todos los días a, a la gente que la situación se, está cada vez peor, no. No, 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 sí, 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 si no sirve, no sirve. Y bueno, um, todas esas cosas fue, hicieron que <coughs> decidí dejar mi, mis puestos. A uh, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buena pregunta, Javier. ¿Qué pregunto, Javier? Uh, ¿Qué te parece el hecho de que prohíban artistas solo por ser rusos? Me parece absurdo. Me parece absurdo. O sea, hay, yo hablé un poco de eso con, con el tema de Palestina. Um, hay una diferencia, y yo sé muy bien porque mi, mi abuelo materno era alemán y era antinazi. La nacionalidad no tiene mucho que ver. ¿Mm? Hay intereses uh, nacionales, y eso se puede criticar, hacer un boicot, tratar de poner la presión, etcétera, etcétera. Pero en general todo lo que se puede hacer sin tocar a la población y sin tocar a la gente que no tiene nada que ver, mejor. Al mismo tiempo yo apoyo totalmente que el gimnasta ruso que en el medio de la guerra, cuando ya se estaban matando civiles en Ucrania, vino con una Z para hacer la promoción de la invasión rusa, fue le quitaron su, su medalla. Eso también me parece justo. Es que las personas son responsables, pero no son responsables por su nacionalidad. Es absurdo. Uh, hay, que, hay, hay una lógica. Hay una lógica. Hay que meterse en el lugar y pensar: bueno, somos muchísimos que no somos o no fuimos en algún momento de acuerdo con las políticas de nuestro país. No, son, no tenemos que tener una solidaridad. Ciega y absoluta con las políticas de nuestro país. Sería totalmente tonto. Um, entonces, sí, no, si sí, no es el caso para nosotros, podemos entender que no sea el caso con, con artistas. Después, lo de si se trata de un. Um, de un no sé, de alguien que hace una promoción política muy fuerte y de algo que, en mi opinión, no respeta las reglas del, del, del juego político, o sea, que se basa sobre hechos que son falsos, se basa sobre una idea supremacista, este tipo de cosas, en este caso yo no tendría problemas en decir que... Para mí, este personaje no tendría que ser invitado. Pero eso funciona también con artistas estadounidenses o franceses. Si hacen la promoción de ciertas ideas políticas en, en su arte, uh, en este caso sí, yo puedo entender que se deciden de, no, uh, de no contratarles. Eso sí. Pero la, la, cancelas, la, la, la cultura de cancelación es algo que no... O sea, no es algo, no es algo francés. Es algo de, de esas cosas que se importan de Estados Unidos y por favor que, 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 se, que se queda ahí. Um, acá no tenemos esa cultura, al contrario, al contrario, seguimos celebrando a, a personajes o artistas que, que son hombres, porque en general son hombres, hombres malos, uh, a veces están protegidos por esa situación de artista. Es todo al revés acá. En un equilibrio uh, sería más interesante. Yo no quiero que Polanski uh, pierda el derecho de hacer películas y de encontrar el financiamiento para hacer sus películas. Me provoca uh, una sensación muy amarga el hecho que está celebrado cuando es alguien que sí abuso de, de, de una nena de 13 años ¿Mm? y que no, no vuelve a Estados Unidos precisamente porque. Uh, tiene miedo del, del juicio que le espera allá. O sea, no, no es mi idea de un, de un buen hombre. Pero eso no, no entra en un parámetro de que hay que sacar su, sus películas. Pues, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces, se me bajó el audio. Ahora mejor se escucha. Todavía. Um, oh, lo de las remeras es otra cosa pendiente. <laughs> ya tenemos los diseños y todo, solamente que eh, mi culpa, mi culpa. Me, perdí, perdí, perdí ese objetivo, fue, estoy en otra cosa. Es mi gran problema y por eso nunca consideré que, por ejemplo, este canal era un esfuerzo eh, solitario, porque no lo es y porque no puede ser algo solitario. Eh, necesito necesito gente necesito gente que, 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 que sí que se meten en eso y porque si no solo pff, me voy por todos lados como se dan cuenta se escucha bajito aquí se escucha bueno me avisan um, no tengo experiencia con la ayahuasca no tengo esa experiencia. Uh, creo que lo probaré en algún momento. Um, pero, pero me da un poco miedo. Me da un poco miedo porque tuve así una experiencia a los 20 y pico con el LSD. Fue, fue muy intensa. Salió todo bien, pero me impacto de lo poderoso que era y la ayahuasca es al, algo aún más poderoso, entonces yo lo podría hacer solamente en el mejor contexto con gente que, que me conozco y que me acompañan en eso. Um, pero al mismo tiempo yo, yo yo tuve esa experiencia más con con o sea, tomé un par de veces uh, unos hongos y te da la verdad, te da una perspectiva sobre, sobre la vida y cosas que son mucho más importantes que todo lo que te, te arruina la mente en general. Y me parece un, algo, algo inteligente. Es algo tradicional que se hacía en todas las culturas. Lo borremos como, como, o sea, la cultura occidental, como ella tenía más esa tradición del alcohol que de otras sustancias así ah, sí, fueron fueron borradas del espacio público pero es porque también es peligroso si la gente se da cuenta de lo que es más importante en la vida tal vez no van a no van a tratar de trabajar solamente para comprarse el nuevo iPad ¿no? es que hay hay un propósito sobre todo eso um, qué más qué más qué más qué más Ahí había visto sobre el mundial <laughs> Voy a hablar un poco del mundial porque yo tengo un gran problema con este. Uh, creo que estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo que es un asco lo que nos están vendiendo como mundial. Es un asco, es una pura, pura vergüenza de hacer un mundial en Qatar, de tener tanto sobre los que murieron y que fueron nada menos que esclavos modernos. O sea, le sacaron los pasaportes para... Trabajar en Qatar, de construir tantos estadios en un país que ni tiene una liga de fútbol decente, um, de hacer estadios con aire acondicionado en, en la situación actual. Es, estamos al es el nivel máximo de, de por qué este mundo se está yendo a la mierda. Lo vemos con este, este maldito mundial en Qatar. Es una porquería, se nota que había corrupción por todos lados porque no hay ninguna otra razón que el hecho que pagaron para tener este mundial, o sea, es un asco. Es un asco, pero ¿qué voy a hacer? Mi equipo de campeón del mundo. <laughs> Vamos a defender el título. ¿Cómo? ¿Cómo cómo cómo? ¿Cómo se puede? No, eso no no hace parte de esas cosas. Igual que, que muchas cosas que te dicen que es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Yo no voy a poder hacer un boicot de mi equipo nacional en el mundial. Este, esta decisión no tiene que, 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 que incumbirme, así se dice. La decisión tiene que ser, eh, que, que ser a, otro, a otro nivel. O sea, el equipo decide no jugar. Uh, la, la, la FIFA decide que este, este mundial es un asco a nivel político, lo que sea pero yo como, como como hincha de mi país ¿cómo voy a hacer para no mirar un, un mundial? especialmente defendiendo una corona, especialmente llegando con Karim Benzema y Kylian Mbappé como delanteros tengo que ver cómo les vamos a matar a todos o sea, yo tengo que Tenga que verlo. Tuve la oportunidad de ver mi equipo nacional levantar la copa ni un, pero dos veces en mi vida. Si hay una tercera, ya me muero. Ya está. <coughs> bueno, um, ¿qué más, qué más, qué más? Uh, sobre el hecho de sacar Rusia de, de, de las competiciones deportivas, es otro tema. Es otro tema. Lo siento, pero no es la misma cosa que los artistas, porque um, el, el poder ruso controla totalmente uh, sus equipos deportivos. Es algo que yo vi uh, en, en el mundo paralímpico y en el mundo de los Juegos Olímpicos. Es algo que existe en el fútbol, es un nivel de corrupción de Estado y es a un nivel... No, es, se entiende a, 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 por, por esa razón. Porque es un, es un instrumento político total. Y porque Rusia lo hizo así. Pero por eso entiendo un poco mejor lo de lo de sacar a Rusia. Aún si me parece que era algo. Era de, demasiado temprano y no, no tenía mucho sentido en este caso. Era, me parece que era más un, una forma para la, la FIFA de decir: ven, ven que tenemos algo de moral. No, no tienen nada. Son los peores. La FIFA y la Organización Olímpica son unos corruptos, pero a un nivel de corrupción que, que supera hasta los políticos, en serio. Bueno, ¿dónde estoy? Ya, se están tranquilizando las cosas había otra pregunta y ya me la perdí sobre la absinta la absinta sí ya a, a mí me gusta a mí me gusta pero yo tomo un, otro alcohol que tiene un sabor un poco un poco parecido o sea con un poco de anís se llama el pastis y si tengo buena memoria um, había un restaurante francés en en Buenos Aires y se llamaba el pastis y me fui una vez cuando estaba y me dio muchísima risa, muchísima risa, porque el, el, el mesero vino a presentar así lo, los platos y yo era con, con mis amigos colombianos. Yo les llevé al restaurante para que podían probar así comida francesa. Y el mesero vino con un, un falso acento francés. Y eso me, me mató. Me mató porque me presentó así, creo que era un cazuelo, o sea, un plato francés. Y, y entonces, eso es un plato que viene del sur de Francia. Y, <laughs> y yo notaba que no, no, no era un verdadero acento francés, o sea, se nota. Y entonces le contesté en francés, me contestó en castellano, y seguro que, bueno, uh, se puso un poco rojo y seguimos en, eh, sin el acento. Pero... <laughs> y para el pastis hay que poner cinco dosis de agua con una dosis de pastis. Eso es la, la versión oficial, Claudio. Una dosis de pastis para cinco dosis de agua. <laughs> Ay, gracias, Fabián. <laughs> Mi perro estaba llorando y ¿saben por qué? Porque llora cada vez que se hace algo en el jardín. Si se, si tomas cualquier tipo de utensilio y en este momento eran, ¿cómo se dice? Uh, meter agua a las plantas. No sé cómo se dice eso en, en castellano. Uh, Tendría que saber. Uh, y bueno, y cuando... cuando se usa así el agua, el perro grita como si le estaban matando, es solamente regarse. Y es solamente que es un estresado, es un estresado. Y bueno. <laughs> no, no, era, era era mi perro y era mi perro y eso, eso era. Mi pareja está regando el jardín y, y el perro se, se puso a gritar. <coughs> Um, ya que estamos entre entre nosotros dice um, hola hola si se acuerdan cuando volví de, de, de paraguay en febrero um, y después con las elecciones les conté que yo tenía bien planificado que estaba que había tomado mi decisión de 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 irme para América Latina en algún momento y que habían cosas que arreglar y todo eso <coughs> y estoy en este proceso ahora mismo estoy estoy haciendo um, tomando las medidas necesarias para para venir a, a vivir en América Latina y ojalá será este año pero ya mi decisión está está hecha um, y no importa si acá es peor, eh, no importa eso. Um, peor depende de peor para qué y por qué y en qué contexto. Um, como, como les contaba al principio para hablar de mi puesto, de mi trabajo, etcétera, etcétera, um, quiero tener esa posibilidad de tomar mis propias decisiones. Tengo esa libertad porque no tengo hijas, no tengo cosas casi que así que me impiden quedarme en, en este lugar. Tengo los privilegios económicos sin nada de mérito de tener una casa que yo puedo vender y entonces de tener esa capacidad de, de irme por, por otra parte del mundo eh, y creo que lo voy a hacer. Y el país, eh, y el país no sé todavía porque voy a, voy a tener que revisar eh, varias opciones. Uh, hay países que no conozco, entonces para, para tomar esta decisión voy a tener que viajar. Qué difícil. Uh, nunca fui en Chile, nunca fui en, en Colombia, nunca fui a México, etcétera, etcétera. Uh, pero eso era, mi, eso era mi decisión a los 20 años. Cuando me fui para la Argentina no tenía planificado volver. Tuve que volver por cosas de la vida, pero. No sé, era un, una intuición ya. Yeah. Pasaron casi 20 años, la intuición sigue. Cada vez que me voy en América Latina me siento mejor y más, no sé, más conectado con un montón de cosas. Um, digo todo eso con los privilegios que llevo. O sea, no es para nada para decir que... Uh, las cosas son fantásticas, etcétera, etcétera. Es solamente que desde mi perspectiva, desde las cosas en cuales me podría sentir más útil, la gente con quien tengo más ganas de compartir cosas, <coughs> y también uh, les voy a decir algo de una forma honesta, le quiero mandar, uh, ¿cómo se dice un bras honor? Uh, si ¿sí, alguien sabe, lo siento porque es muy vulgar, pero cuando se hace eso... Um, yo quiero hacerlo a, a todo un sistema occidental, que durante, durante tantos años y tantas décadas nos decían que cualquier tipo de cambio social iba a provocar un, un exilio de los cerebros, un exilio del capital, sea lo que sea, y que por eso no podíamos hacer nada sino hacer proponer la misma flexibilidad que el peor del país eh, más neoliberal del mundo y que eso nos iba a proteger, obviamente no fue el caso y ahora a la mierda. No sé si soy un gran cerebro, pero me voy eh, porque en, en mi país no tengo la posibilidad, como son las cosas ahora, de tener el impacto que yo quiero tener. Así es, entonces no... No, no sé dónde voy a ir uh, tengo que visitar uh, tengo que visitarles uh, les puedo confesar cuál es uh, el lugar que más me llama la atención por ahora con un análisis así uh, lógica y neutra si quieren pero si no quieren no les voy a decir vamos a ver uh, pero... Sí, no. Por ahora, por ahora la, el, el lugar en que me parece mi, que no conozco, o sea, es así de absurdo, uh, sería Montevideo. Sería Montevideo. Um, sería Montevideo porque um, es, era, no sé, es del otro lado del río, de Buenos Aires. Um, o sea, me siento, me siento cerca, está, está cerca también de, de, de La Plata, o sea, del otro lado. <coughs> Al mismo tiempo, todo el mundo, y no solamente los uruguayos, um, me contaron buenas cosas de la vida en Uruguay y de la gente. <coughs> um, y nada, o sea, estoy en eso, pero no... No, no conozco. voy a tener que ir a visitar. ir a hablar con la gente. mirar todo eso. pero si sí, por ahora me parece. además es una zona neutra. no se van a enojar los uruguayos si digo eso. Uh, pero eso es una, una zona neutra. Uh. El, el, el tema es que para mí, por ejemplo, un par de horas de, de barco para ir a Buenos Aires es nada, yo soy parisino. Uh, horas y horas de transportes, o sea, no me provoca absolutamente nada. Eso significa que yo eh, tengo la posibilidad de estar en Buenos Aires todo el tiempo y al mismo tiempo um, de, de estar precisamente en otro tipo de, de. en una ciudad más chiquita. Porque si me quedé en San Telmo, en Buenos Aires, es porque la ciudad para mí era demasiado grande mucho más grande que lo que lo que lo que es parís parís es una ciudad chiquita se puede caminar de una parte a la otra parte de la ciudad en, en unas horas um, entonces bueno pero la decisión obviamente no 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 la tome uh, eso será el producto de así de, 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 de visitas de cómo se siente um, <laughs> viste por eso por eso no quería no quería decir todavía no todavía no sé todavía no sé voy a ver voy a ver uh, pero pero si sí, no lo importante no es de saber dónde dónde voy a dónde voy a quedarme porque ahora no sé lo importante es para mí de haber tomado esa decisión de seguir mis propios sueños y que mis sueños están en, en latinoamérica Así es. Y, y nada, ya, 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 saben, ya saben mucho de lo que, lo que me ocupa esos días. Es precisamente de mirar cómo, cómo arreglo todo eso, qué tal con cómo, cómo vender la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es un proceso intelectual <coughs> importante, porque esta casa era el sueño de mi madre y llega un momento que hay que vivir para, para vos. O sea, está bien, pero... Pasar toda mi vida tratando de, de lograr el, lo que era el sueño de, de mi madre, no, no sé si es algo que me va a llenar, como, como sería algo de seguir un poco más mi instinto. Y bueno, a ver. Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Me perdí todo. Ya. ¿Quién estaba puteando. Colonia es el único lugar que conozco de Uruguay, y um, porque cuando estaba en Argentina, obviamente tuve que renovar el, el, la visa. Entonces tomé, tomé el barco hasta Colonia y esperé unas horas en Colonia para volver, y no tuve mucha suerte, aún si parece que son cosas que suelen pasar, porque el clima era horrible. Además, era en, en, en el medio del invierno, el clima era horrible, hubo lluvia todo el día. Seguro que era un domingo, que me fue un domingo porque era un boludo, aún más boludo a los 20. Y yo no tenía casi nada de plata. Cambié todo y el único lugar que estaba abierto en Colonia era un casino. Entré en el casino, perdí toda mi plata en cinco minutos y me quedé sentado afuera, esperando el barco durante no sé cuántas horas bajo la lluvia. Eso es mi, mi memoria de Colonia. Así un, un domingo, un domingo de, 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 de julio. Algo así. Um, no, sí, me encantaría ir a visitar a, a Tarcus en El Salvador. Um, eso de poder fumar tranquilo me, me interesa también. Um, pero, pero o sea no conozco, no conozco patagonia, no conozco chile, no conozco méxico, no conozco colombia. no. tal vez voy a tomar una primera decisión, voy a encontrar un lugar para ubicarme. puede ser que sea el paraguay por, por, por mi pareja, y que es más práctico lo, los primeros meses, y voy a ver. todavía no sé. Eh, le, le... estoy compartiendo todo, o sea, por ahora, eh, analiz analizando las cosas de una forma fría. Uh, sería, sería, o sea, es Uruguay que más me llama la atención um, porque, porque voy a tener que comprar una casa uh, o sea, y, y nada estoy tratando de leer los comentarios la extrema izquierda destruye Chile y ahora quieren aprobar una constitución que discrimina a los chilenos Um, ¿quién, ¿Quién estás nuevo en el canal? El chileno Despotricando. Porque vas a sufrir mucho en este canal. Creo que no, no vamos a compartir muchas cosas. Pero bueno, te dejo por ahora. Pero por favor, nada de odio en los comentarios. Um, acá viene Serge. Viene a visitar. Hola. 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 Ah, bueno, con su cara de malvado. Um, ser, sería bien si no, no. Por favor, eso no para nada es la, la idea del canal. Um, cualquier forma de nacionalismo y supremacismo o de crítica entera a un país no es para nada uh, la idea. Uh, decir que en Uruguay no hay músicos es eh, falso y absurdo. Uh, lo siento, pero eso no. Es, esas cosas no, no, no funcionan. En Uruguay hay músicos fantásticos, como en casi todos los países uh, del mundo, pero en Uruguay además tienen una cultura musical muy fuerte, reconocida. Entonces, eso es nada más que, que es una provocación nomás. Um, ¿Dónde estábamos? Llevamos así una hora y media somos muchísimo por, no sé si es muy interesante lo que estoy lo que estoy compartiendo con, con, con ustedes pero pero si sí, no, no me, me pongo un poco emotivo eh, esos esos días eh, porque si sí, no de, de una forma directa Um, ustedes me cambiaron la vida y me ayudaron en hacer ciertos cambios en mi vida que me parecen, me parece que eran necesarios. Uh, y que, nada, um, a, veces, a veces se pone, se pone <laughs> yo me puedo poner, bueno, cuando fumo, ahora no fumé, uh, pero cuando fumo porro me puedo poner así en una versión casi mística de las cosas. Pero es como en, en el padrino, uh, cuando pensé que, que todo se acabó, me, me pusieron de nuevo, es lo que me pasó con, con la política. Hay una gran parte de la gente que conozco uh, en Francia, si no la mayoría, sino toda mi familia, sino todos mis colegas, que me, dicen, que me dicen que yo tengo que hacer política y yo no quiero, no quiero, no quiero hacer política en... Um, así no es mi, mi forma de ver las cosas y sería algo para corrompir uh, mi moral y no no, no, no lo haré. Pero es algo que es una presión que está presente, presente, presente todo el tiempo. Y, y ya, eso de, de, de sentir que hay cosas que m, me hacen bien y que, que tiene un, un interés, porque si somos 30.000 es que... Ya no, no somos divaga no estamos divagando cada uno en así solos, pero somos muchos más. Uh, bueno, eso me dio la, la posibilidad de ay bueno, entonces a la mierda con eso me voy en eso. <coughs> y, y nada. Uh, muchas gracias, Tarcus. Uh, muchas gracias a ustedes. Um, tuk, 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 tuk. Si me perdí un mensaje, <laughs> 2023 arranca con 100.000. <laughs> Eso, la verdad, la verdad, la... me gustaría tener el trofeo. Es algo absurdo y es el límite de, de, de mi narcisismo. Pero hay, fíjense que el, una gran mayoría, sino la, la ultra mayoría de la gente que conozco, no saben que yo tengo un canal en YouTube. Y la gente que sabe que yo tengo un canal en YouTube no miren porque no hablan castellano. Uh, tener esa posibilidad en algún momento de mi vida de decir, no, sí, yo tengo un canal de YouTube y tener así la, la cosa que significa que, bueno, lograste algo a un nivel cualquiera, pero, pero este, sí. Y además... Nunca gané muchas cosas, o sea, nunca gané premios, no hacía, no hacía mucho deporte, entonces sería así, un primer premio eso mí. Eso, es eso la, la verdad, me gustaría, pero por el ego, no más. No cambiaría muchas cosas, sino que, sino que bueno, me voy a mirar en el espejo pensando, ah, lograste algo. Sí, todo es político. No, todo es político. Es solamente la política que está establecida. Um, el juego político. Hay un sistema, hay unas reglas. Y si las reglas son equivocadas o si, si el sistema permite que, que, que algunas. Um, así no respetan las reglas sin consecuencias, es un sistema podrido. Y ese es el caso en muchísimas de nuestras democracias con ciertas comillas a veces es que bueno no hay una libre elección, no hay una libre información, um, no se pide la opinión de la gente, um, la idea desde hace varias décadas ahora es convencer a la gente de votar contra sus propios intereses y es algo es obsceno, es obsceno, porque bueno, los intereses de la gente y los que más importan son los más humildes que no tienen nada más que, que el estado para ayudarles uh, y la solidaridad para precisamente salir de situaciones que son muy difíciles uh, bueno uh, que sean manipulados es es un asco y el problema no vienen de ellos vienen de los que conscientemente abusan de su confianza y les engañan eso, eso, es un circo eso eso no es política es un circo de manipulación y al mismo tiempo, uh, quiero aclarar algo muy... por mi experiencia propia en un gobierno, de muchísimas conspiraciones que se arman, muchísimas conspiraciones que se arman, es falso porque la gente es mucho, mucho más boba que ustedes uh, se imaginan, y que la gente se imagina, hasta acá en Francia. Uh, yo vi cómo se tomaban decisiones políticas y cómo estaban interpretadas después, me cago de la risa. Es, es, las cosas son mucho más simples a veces da, da pena que las cosas sean tan así tristes y simples y, y nada pero no no son no son superhumanos para absolutamente nada lo, los hombres y las mujeres políticos uh, no son los más inteligentes uh, no son las que manipulan más y a veces son los que se manipulan mejor uh, pero, pero no, la, muchas, muchas representaciones de conspiraciones internacionales o nacionales, etcétera, etcétera. La verdad, no, es una surinterpretación, se interpreta demasiado um, de una forma retrospectiva, pero no, nada que ver. Uh, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tec, 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 tec. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Si hay preguntas que me perdí. Sí, no, 30.000 es un nombre simbólico. Sí, y hasta son creo que hay que agregar unos números a 30.000. Para creo que para los LGBT. Para, para acordar también que como, como durante la Segunda Guerra Mundial. Y seguro que fue el caso en Chile y yo sé que fue el caso en Paraguay. Había un superdocumental sobre eso. Pero las minoridades sexuales hacían parte de todas las campañas de persecución de, del poder fascista en todos los países. No soportan eso. Y sí, no hay... El, el... ¿Qué? O sea, vamos a tranquilizarnos con lo del Chile y lo de los fachos, etcétera, etcétera. Porque no, 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 no tengo no tengo los elementos y veo así comentarios, pero tranquilo. Tranquilo. Um, ahí, ahí estamos. 30.400. Eso fue. Eso fue. Eso fue. No, sí, es. Qué más situación. Bueno. Y sí, no, pero es que la verdad todo el mundo puede todo el mundo puede aplicar eso de vivir en paz. O sea, ¿cuáles son las formas de ser que implican en general una violencia contra otra persona, sino el machismo? Uh, o sea, un gay no te va no te va a coger contra tu voluntad. En este caso no es un gay, es un violador. Es la misma cosa, no, no tiene nada que ver con la orientación sexual. No, no, no cambia nada en, en, en tu sistema. Y bueno. Um, tuk, 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 tuk. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Bueno. Bueno, ahora creo que voy a voy a probar de compartir el, el video de Rocky en tu idioma o ver si está bloqueado. A ver, qué me dicen. Ah, bueno, está bien, no está bloqueado. Entonces voy a voy a terminar con este directo en poco sobre los ingresos. Bueno, uh, eso, uh, Miguel Ángel, o, o paras ahora o te voy a vas a hacer. Te voy a quitar del, del canal, no vas a poder hacer más comentarios, por favor. Es la última vez que te, que te lo digo, ¿ok? Miguel Ángel me imaginó. Um, no, no sirve para nada de hablar de Chile en este caso, uh, porque se habla del poder de Pinochet en este momento. ¿Mm? O sea, hay que saber un poco. Um, ya, yeah, es la última vez. Um, ¿Qué, ¿Qué estaba por decir? Ya me lo perdí. Sí, hablando de los ingresos. Eh, no, eh, los ingresos de YouTube. Para ser totalmente, totalmente honesta, puedo ir a mirar lo que gané en YouTube. Ah, sí. Entonces, desde el, el primer video hasta hoy, en YouTube, um, gané 77 euros. <laughs> o sea, con con todos los vídeos, bueno ya Miguel Ángel ya te vas um, no sé dónde estás, acá ah. para escribir ya, yeah, ya está, bueno un facho menos um... <laughs> Yo también no, no, no tengo más paciencia, hay, hay leyes en el canal, yo tengo, tengo esa capacidad también de elegir eh, lo, que es, lo que me conviene o no uh, en, en el canal y la, el odio no, no tiene nada que hacer en este espacio. Ya, yeah. si sí, el odio está en muchísimos canales de televisión privados. Pueden entrar en esos canales y escuchar a personas odiar al resto del mundo. Está muy bien. Acá no, por favor. Um, entonces, ¿dónde estaba antes de todo eso? <laughs> uh, no sé. Sí, con 100.000 con, con cien, cien seguidores no, no no cambia mucho. Uh, porque yo hago contenido que no está monetizado. Ah, sí. Eso quería decir en YouTube. Um, porque uh, hay que saber que yo no recibo plata uh, de las publicidades en youtube ¿m? y no por favor mi, mi celular se, se activa cuando digo, digo eso um, hay formas de quitar las publicidades en los vídeos de youtube um, hay, hay extensiones hay, hay formas de hacerlo um, usanlo uh, no, hay, no hay ninguna razón de, de así, de, de comerse tanta propaganda, así, sin, sin, sin que sirve sin que apoye la creación en ningún momento. Um, es así. Entonces, uh, hay otras formas, pero el, el sistema de YouTube no, no está hecho para retribuir a, a la gente que hace contenido. Y a mí me, me sale muy bien que la plata se va a, a los artistas. Es que, lastimosamente, tengo más y más la idea que los artistas no cobran absolutamente nada, sino las producciones de los discos. Pero bueno, lo que, lo que en mi idea me, me permitiría eso de, de llegar a, no sé, a 100.000 seguidores o, o este tipo de cosas, es que me daría la oportunidad de tal vez uh, que me pagan por hacer unas notas, unas crónicas, o sea, de encontrar una forma de encontrar ingresos de esta forma, uh, o de tener una comunidad más grande que permite que la gente que se puede apoyar el canal, lo apoya para, para poder hacerlo al 100%. Pero esas cosas no, no son una prioridad, es más que lo más importante, es eh, 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 sí, decir, de hacer contenido que me gusta y que les gusta, <laughs> más que todo. Y de no tener lo económico como, como objetivo. Porque es así que uno hace las cosas por malas razones. Y como les dije, a mí me gustan las cosas un poco puras. Aún si, aun si es más complicado. Pero las cosas buenas no siempre son las más simples. A veces sí, a veces no. Pero bueno. Um... ¿Dónde estábamos? Eh, sí, puede ser. Va, e, e, ese es el, el tema. Sergio, o sea, Indio García, 86, lo, lo comento. Es así que es. O sea, si. Sí. Uf, Michel Onfray. Oh, 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 la bomba de Raúl Gayac. Así. <risa> <risa> Uh, Michel Onfray se fue a la mierda. Michel Onfray, eh, un filósofo francés, um, y es, es, es un tema de estudio interesante, esos hombres, porque en general son hombres. Y otra vez, no es para generalizar, es que cuando digo en general son hombres, casi exclusivamente se tratan de hombres, que después de no sé cuántos años haciendo cosas buenas, se van a la mierda de una fuerza. Y Michel O'Flaherty era alguien que, que, que pensaba cosas interesantes y se fue totalmente facho de la, de la nada y se ve hasta en su cara y en su forma de expresarse en los canales de televisión donde van, la gente con quien debate, o sea, se fue todito, igual que otros filósofos franceses como uh, Finkielkraut o, o André Glucksmann, o sea, personas que fueron personas importantes. O Daniel Cohn-Bendit hablando del mayo francés y con la edad. Y mi, mi. Cómo puedo decir? Mi idea, mi justificación de todo eso es que hay cosas para esconder y que son unas barreras morales mentales que una vez que pasas esa barrera, no puedes retroceder, entonces te vas a full. Es la idea del Rubicón del ejército de Jules César. O sea, una vez que haces este paso inmoral, um, ya no puedes retroceder y en este momento que la gente se va a la mierda. Porque ellos ya eligieron antes sin saber que no se podía retroceder. Sí, la persona cuando matas a alguien por primera vez seguro te hace algo, cuando es la... cuando ya mataste a alguien, ves el hecho de matar a una persona de una forma distinta. Bueno, y yo creo que con la corrupción, que sea una corrupción intelectual o de plata o lo que sea, el problema es que es muy difícil retroceder. Y entonces se van todito. Um... <laughs> Saludo, saludos, saludos. Um... Eh, el, el cambio, la ambición eh, la, la, el dinero, la ambición pero a veces es, es um, sí, es una, es una corrupción muy sutil a veces o es eh, esas ganas de existir o es para proteger unos secretos uh, también hay eso de muchos secretos uh, sí, tengo una opinión sobre o sea, Zeitgeist Movement no, no sé si se Trata de eso, yo había visto eh, el documental, es un un, un documental conspiranoicos, eh, conspiranoico, o sea el que, que vi eh, entonces yo soy de esas personas que si me mientes en la cara una vez ya mi confianza no entra y bueno, ya, saliste totalmente del juego. Lo aplico con los políticos y lo aplico también con la gente que produce contenido audiovisual si en algún momento fue una acción deliberada de cambiar los hechos o de mentir para lograr un objetivo, uh, no estás más en mi espacio de las cosas que tienen algún valor. Entonces no sé si, si cambio, etcétera, etcétera, pero eso de Zaygas creo que vi un documental en 2007, por ahí, y desde entonces no, no, no entra más en mi, en mi panorama, no tengo más tiempo para eso no tengo más tiempo para eso y si sí, si, si 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 me mientes una vez puede pasar pero yo no voy a ser tan boludo como para escucharte una segunda vez ya no no entras más y bueno uh, qué más había otra pregunta <laughs> uh, había otra pregunta tac 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 <laughs> Lo de los algoritmos, sí. Uh... <laughs> Yo soy Virgo. ¿eh? <laughs> Yo soy Virgo. <laughs> y sí, 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 no, de, entiendo. M mi leí, todavía no, no la escuché, pero creo que tenemos la misma versión en Francia, entonces me, me, me voy a proteger. Sí, Andrés, la, era la frase de mi abuela que decía que un joven tiene el corazón a la izquierda y un viejo tiene el, el, la billetera uh, en, en el bolsillo derecho. Eso era la, la, frase, la frase de mi abuela sobre la evolución. Y creo que es algo, es algo sí, bastante práctico, o sea, se, se nota en, en todas nuestras historias que hay una evolución en general en una dirección y se puede explicar de, de varias formas la, la gente te va a decir que bueno cuando sos joven no sabes nada y con la experiencia te vuelves más conservador porque tomas el tiempo de entender las cosas eso es la explicación general um, mi explicación a mí es que si sí, una vez que te, que te metes en el sistema es mejor Mirarte en el espejo pensando que, bueno, al final uh, estabas equivocado a los 20, que pensar que traicionaste todas tus ideas y convicciones. Es más fácil al nivel íntimo y que de, de esas pequeñas uh, corrupciones personales se convierten en algo, o, bueno, no es mi culpa. <laughs> y. Y los pibes son de derecha porque están manipulados. Porque un pibe no es, no es de derecha. Un pibe quiere compartir. Un pibe soña con lo que le presentas, con la construcción que le haces. Si sí, desde chiquito escucha en la tele y en la música que lo importante es tener una casa eh, en Miami, que un ejemplo eh, Elon Musk o Bill Gates, uh, es eh, normal. O sea. ¿Quién le dijo que era un ejemplo? <laughs> ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿a, a, ¿a qué nivel el hecho de ser multimillonario es un ejemplo y sirve para algo en una sociedad? O sea, está todo bien con el hecho de ser rico, yo no, no soy para nada, para nada para tenerlo rico este tipo de cosas, pero no es un objetivo que logra algo en una sociedad. No sirve. O sea sirve para, para las 50 o 100 personas que, que trabajan para esa persona y ya está. Y cuando, cuando esa plata podría permitir hacer cosas mucho más impactantes para, un, para una población. Entonces, ya, ya está. Es, estamos todos adoctrinados. Eso es el problema. Es todo, todo el tema de, de precisamente andar en la vida con curiosidad y... y y más que todo, con, sí, con dudas. Hay que, hay que cuestionar muchas cosas. Hay que tomar el tiempo de cuestionar y a veces de cuestionar sus propias opiniones desde de hace 5, 10, 15 años. ¿Cómo lo hacemos con la música? Es la misma cosa. A los 18 puedes pensar que este tipo de música no te gusta, pero está. Más inteligente revisar esta posición a los 35 para saber si todavía no te gusta o si en este momento no te hablaba, pero ahora sí. Revisar su opinión, cambiar de opinión, reconocer sus errores son pruebas de inteligencia absoluta. O sea, nadie te va a decir que sabe todo a los 18 y nunca cambió de opinión, porque no es cierto. Eso es absurdo. Hay que cuestionarlo. Alguien que nunca se equivoca es alguien que se equivoca sobre todo. Bueno. <laughs> eh, y vamos a bloquear el Miguel Ángel que vuelve de otra forma. Ya está. Um, Tuk, 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 tuk. ¿Dónde estamos? Um... Bueno, creo que... <laughs> Os tranquiliza un poco en el chat uh, porque estoy un poco, un poco perdido. Uh, Bienvenidos, Sonidos del Silencio 2022. Um, recorrido interior, si puedes. No, sí. Uh, es que no sé, uh, Sergio, sobre eso de, 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 de hacer reacciones a discos enteros en Twitch, uh, me parece interesante con un disco que está que está un poco complejo entonces voy a necesitarles sobre eso porque hablé de eso con el con el, el disco de, de Spinetta la última vez que hubiera sido más fácil tal vez para mí tener este intercambio y en otras ocasiones me doy cuenta que está bien también grabarlo en una burbuja sin estimulación exterior es un equilibrio por ejemplo si si grabo una reacción a signos de soda prefiero grabarla en, en mi burbuja sin otra estimulación de mensajes, etcétera, etcétera. Pero si sí voy a hacer otra reacción de Spinetta, ahora ya sé que necesito personas para ayudarme y poner contra la perspectiva. Eso, eso va a ser un, un juego, un equilibrio que se tiene que encontrar. Um, porque son, son dos cosas distintas. Ya me di cuenta que las reacciones no son totalmente iguales cuando están hechas en directo. Um, por eso de la estimulación, que grabar aislado así en mi estudio es escuchar algo con 100% de mi atención, pensar solamente en eso y cuando pienso en otra cosa se nota y lo digo. Pero pero es así, entonces va a ser un equilibrio. Siempre va a ser fluido, se entiende, o flexible, algo así. Y gracias, gracias. ¿Dónde, dónde, 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 dónde estoy? Bueno, hay debates, eso está muy bueno. Estoy mirando si me perdí unas preguntitas, si habían preguntas que no, que no conteste, por favor repiten, um, porque así me voy a quedar uh, unos minutos más. Tuk, tuk 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 Estoy perdido. Lo siento, lo siento. Um, that, that, de, esas, de esas cosas que vuelven. Zaz uh, um, no está tan famosa en Francia. O sea, tuvo un éxito con su primer tema. No, o sea, no es muy popular en la opinión. A mí no, no es una cantante que me impactó mucho, pero no, no conozco mucho de ella. Me di cuenta que era mucho más famosa en Latinoamérica que en Francia. Hay ciertas cosas así que, que suelen pasar. Um, creo que sí, voy a, voy a escuchar en algún momento. O sea, si ustedes tienen unos temas de esas que les regustan, uh, eso podría ser una reacción por primera vez a unos temas en francés. Entonces, <laughs> yo podría armarlo. Uh, sí, no, los tres fueron bloqueados muy rápido. Ricardo, si quieres ver la reacción, está en el Telegram o en el Patreon. Uh, el Telegram es gratis, pero hay que entrar en el Instagram para encontrar el enlace del canal Telegram. Ahí hay la reacción a los tres. Creo que se quedó apenas dos semanas antes que me la bloquean. Bloquearon. El uh, Kuriaki aquí no escuché todavía. Uh, todavía no escuché. Está en la lista. Está en la lista. Um, ¿Cómo me preparo para combatir a la inflación? Uh, <laughs> no, yo Jonathan, no, no, no me gusta. Ya no, no puedo, no puedo hacer, decir mucho más, no, no me gusta. <laughs> um, la inflación. Bueno, la inflación es complicado porque es, siendo europeo acaba de hablar un privilegio enorme, pero yo solamente leí sobre la inflación, nunca la viví en, en mi país o con, con, con mi economía. Uh, la última vez que hubo inflación era precisamente en cuando, cuando yo nací, a principios de los años 80. Um, creo que los franceses no son preparados para absolutamente nada, o sea, Europa no está preparada por eso, ya que todo el sistema económico europeo um, se basa sobre una inflación que se tiene que limitar a menos de 2% al año. Y ahora se está yendo a la mierda con todo lo del conflicto en Ucrania, etcétera, etcétera. Um, y la gente no está preparada porque no sabe cómo funciona la inflación. No sabe. Ya la gente sabe pocas cosas de economía en general. No hay clases de economía cuando se necesitaría a un nivel súper, súper popular. Y cualquier edad de la vida uno podría tomar clases, tendría que poder tomar clases de economía porque es una de las cosas con cuales se abusa demasiado la confianza de, del pueblo, eh, hablando de economía, porque la gente no entiende. Pero eso del, de la inflación acá la, la gente no sabe, entonces me da miedo para la gente, pero yo sé lo que se tiene que hacer en casos de inflación. Es que hay que tener si si tienes algo de capital una casa etcétera etcétera hay que guardarla si tienes una capacidad de acceder al crédito es el momento de tomar un crédito um, y de no guardar su plata en el banco es lo que se lee en los libros pero yo nunca lo viví no tengo plata en el banco entonces <laughs> estoy negativo <laughs> Pero sí, la, la educación popular para mí será uno de los gran, gran, grandes desafíos de, de, de este siglo. Y YouTube YouTube o, o Twitch o lo que sea, pero Internet eh, podría permitirnos unos logros excepcionales en, en la educación popular. Sí, la gente que sabe eh, toma el tiempo de enseñarle a todo el mundo de una forma que todo el mundo pueda entender. Eso es. La idea de la educación popular. Um, ay, perfecto. Sí, no, 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 es una super idea. Grupos de autoayuda, sí, no, es genial. Y a mí me, me, me gustaría, o sea, si ¿sí me pueden compartir cosas sobre eso, porque la verdad no, no sé mucho. Y. Uh, cambiar el fondo, <laughs> Carlos. Así no cansa. Uh, sí, podría, pero es que. No, no, no puedo tocar nada si no todo se va a caer, porque está mal instalado, entonces se queda así. <laughs> um... No, sí, Ricardo, yo sé muy bien que la economía no es una ciencia dura, es una ciencia humana. 100%. Eh, economía no, no, no es una ciencia dura. Y si quieres reconocer un buen, un buen economista, le puedes preguntar eso. Si te dice que es una ciencia dura, no le tienes que escuchar para absolutamente nada, porque es falso. Es una ciencia social. La gente hace la economía. La economía no son leyes absolutas. Eso es totalmente falso. Um... Tuk-tuc-tuc-tuc-tuc. Tuc, 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 bueno. La ley positiva está por debajo de la ley natural. Ya. <laughs> hay muchísimas cosas para leer, muchísimas cosas para divagar, pero hay una buena noticia en todo eso, es que estoy acá para quedarme. Entonces tal vez eh, en algún momento se van a aburrir, como lo de los cuadros detrás de mis divagues pero yo me siento bien eh, si me siento bien voy a seguir y vamos a seguir divagando pero por ahora voy a tener que parar pero uh, este directo se podrá compartir y también voy a voy a poner así la, la reacción en, en línea ahora mismo de, de sí de rock en tu idioma volumen 1 o sea, escuchando seis temas de 1984, lo voy a compartir ahora. Y, y ya está. Ya está. <laughs> Un gran, gran, gran abrazo a todos. Uh, nos vemos muy pronto. Uh, ahí viene la otra reacción. La comparto ahora. Ahí está. Ahora no les dejo así, sin, sin sobredosis de lloris. Liliana Herrero. Bueno, hay que mandarme un mensaje, Diego. Ahí está, ahí está. Bueno, un gran abrazo. Uh, merci infiniment a todos y todos. Uh, nos vemos muy pronto, seguro mañana, con, con una nueva reacción. Ya. Uh, publiqué la de Rock en tu idioma <laughs> y se puede repetir el directo si, si ustedes se perdieron el principio ya voy a voy a terminar mi telereo o sea agregar hielo porque ahora está caliento, caliente y nada un gran 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 abrazo